Tengan muy buenas tardes, que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes. Sean muy, pero muy bienvenidos a la coronilla de la Divina Misericordia. En esta tarde queremos darle gracias a Dios por este momento. Queremos darle gracias por su infinita misericordia, por cada bendición recibida. Infinitamente gracias te damos, Señor. Gracias por el pan de cada día. Gracias por un techo. Gracias por todo lo que nos das, Padre Celestial. Queremos pedirte, Señor, por la paz en Ucrania, por la paz en el mundo entero. Queremos pedir por todas esas familias que en este momento están huyendo de Ucrania e yendo para otro país. Queremos pedirle al Padre que derrame su misericordia sobre cada uno de ellos y de nosotros también. Queremos también colocar a las benditas almas del Santo Purgatorio, principalmente las que no tienen quien ruegue a Dios por ellas. Queremos encomendar el eterno descanso de Román Palacios, de José Rodríguez y todas esas almitas que están olvidadas de la presencia de Dios, por esas almas que no tienen quien ruegue un Ave María, un Padre Nuestro por ellas. También, mis hermanos, vamos a pedir por los niños no nacidos, por esa despenalización del embarazo de 24 semanas que han aprobado en Colombia. Sabemos, mis hermanos, que es triste saber que un embarazo sea interrumpido a los 6 meses de vida. Sabemos que a los 6 meses ya ese niño, al salir del vientre de la madre, puede tener vida y tiene vida. Que el Señor tenga misericordia de todas esas personas que aprobaron el aborto. También, mis hermanos, en esta tarde maravillosa queremos felicitar a nuestros hermanos en Cristo, nuestra hermana Nubia Mamián, don Alberto Sánchez, me parece que los dos son de Colombia, que el Señor los bendiga grandemente en este día maravilloso en que ellos nacieron, que Dios los colme de mucha salud, de mucha vida, pero sobre todo de ese acercamiento cada día más a nuestro Señor, que la pasen muy, pero muy bien al lado de su familia, de sus amistades, y sobre todo, al lado de nuestro Señor Jesucristo a través de la coronilla. Que Dios Todopoderoso derrame una lluvia de bendiciones sobre cada uno de ellos. Amén. Así que mis hermanos, vamos a pedirles que compartan y vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida e insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén.
Vamos a ofrecer también, mis hermanos, la coronilla por nuestro hermano Rolando Meléndez. Que Dios Todopoderoso lo fortalezca cada día más. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, a través de esta segunda decena, seguimos felicitando a nuestros hermanos en Cristo, Nubia Mamián y don Alberto Sánchez. Seguimos colocando todas sus intenciones. Queremos pedirle al Padre Todopoderoso esa bendición especial para cada uno de nuestros hermanos que están cumpliendo años. Que el Señor los bendiga, que derrame lluvia de bendiciones sobre ellos, hoy, mañana y siempre. Que el Señor le dé esa sanidad en su interior. Que el Padre que está en los cielos le dé algo muy especial en este día maravilloso, mis hermanos, en donde en nosotros, todo el ser humano, se pone muy feliz cuando cumple un año más de vida. Un año más en donde nosotros le damos gracias a Dios por habernos permitido culminar ese año y que venga un nuevo año lleno de muchas, pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes, principalmente esas bendiciones espirituales que son muy, pero muy importantes en nuestra vida diaria. Seguimos colocando cada intención. Un saludo también muy especial para nuestros hermanos que están conectados, Margarita Anguiano, felicidades, bienvenida. Veralia Pineda, que siempre está también con nosotros, que el Señor derrame lluvia de bendiciones sobre cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias, Señor, gracias por cada hermano que está conectado. Gracias también por don Rolando Meléndez, que el Señor lo bendiga grandemente, que le dé esa fuerza y esa fortaleza que él necesita para seguir adelante, que todos esos sueños que él tiene se le hagan realidad. Un saludo también para nuestra hermana Connie Furlón, que el Señor me la bendiga grandemente, que bendiga su negocio, que cada día sea más próspero. Y para cada uno de ustedes, mis hermanos, una lluvia de bendiciones. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por este momento. Gracias por cada petición que tú estás colocando, hermano, porque sabemos que Dios la está tomando. Recuerda que son las 3 de la tarde, que es la hora de su infinita misericordia, la hora que le dijo a Santa Faustina, pide y se te dará. Pero hay que pedir con fe, mis hermanos, y sobre todo pensando en que ese milagro, esa súplica, esa intención va a ser un hecho. Siempre y cuando sea para nuestro bien, porque así lo dice el Señor, pide y se te dará. Siempre y cuando sea para tu bien, porque hay muchas cosas que nosotros pedimos, perdón, y no son para nuestro bien. El Señor siempre tiene cosas mejores para cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana. No se olviden ni se cansen de orar y de pedir, pero sobre todo de esperar la voluntad de Dios. Amén. Así que mis hermanos, sigamos orando, sigamos colocando las intenciones de nuestros hermanos. Connie pide por la paz en nuestras familias, por la paz en Ucrania. También don José Rafael está pidiendo por Azucena para que sane sus pulmones, para que sane todas esas heridas que tiene en su interior. También, mis hermanos, pidamos por todos esos problemas que angustian a Rolando Elías, Meléndez González. Déjame decirte, mi hermano, que no te preocupes. Mira, el Padre Pío decía, ora, reza, espera, no te preocupes. La preocupación es inútil. Lo más importante es orar. Tú tienes problemas depresivos, de angustia, depresión por los problemas económicos que tú tienes. Ora, ora con fe que Dios va a obrar, pero va a obrar justo en el momento necesario. Yo no sé si tú sabes, pero yo pasé 8 años orando por un problema económico. 8 años. Y a los 8 años, el Señor me dio esa bendición. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo? Por tu fe. Así que, mis hermanos, esa fe es la que yo quiero inyectarles. Que tengan fe. Dios no va a permitir que una persona pierda su casa, por decirlo así. No va a permitir el Señor que esos problemas económicos que están atravesando en este momento no puedan resolverse. Claro que sí. Tenemos que ser positivos, mis hermanos. Tenemos que esperar en la voluntad de Dios. Oremos, oremos con fe. Y Dios obrará. Entreguémosle a Él esa carga que tenemos. Entreguémosle todo lo que andamos nosotros. Si estamos enfermos, digámosle, gracias, Señor. Yo te entrego mi salud, mi enfermedad, por ese dolor que tú tuviste cuando ibas al Calvario, Señor. Yo te lo entrego. Y en ese mismo momento, tú empiezas a rezar, reza la coronilla una y otra vez, el rosario a nuestra Madre Santísima, pidiéndole la intercesión. Y sabemos, mis hermanos, que todo, todo sana el Señor, hasta ese dolor que hay en nuestro corazón, ya sea por la traición,
ya sea por una separación, ya sea por un hijo que estamos sufriendo, por lo que sea, mi hermano que haya, o mi hermana, dolor en nuestro corazón. Si Dios nos quita algo de nuestra vida, démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios porque Él tiene algo mucho mejor para nosotros. Como dicen, aquella persona se lo perdió. Porque nosotros tenemos que seguir adelante, mis hermanos. No importa que nos juzguen. No importa que nos critiquen. No importa que no nos amen como verdaderamente merecemos. Veamos a Cristo Jesús. Veamos el gran amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Que ese amor es grande, es inmenso, es sincero, es íntegro. Y ese es el amor verdadero, mis hermanos. El amigo que nunca falla. El amor de los amores, el que siempre está pendiente de ti y de mí. Amén. Seguimos pidiendo por Mauricio Segundino Sáenz Fernández. El Señor me lo bendiga grandemente. Y por ti, mi hermano, que estás viendo y escuchando y orando a través de este medio, pero que no has colocado tu intención. No importa, Dios conoce tu corazón, Dios sabe que tú estás ahí a la par junto a nuestros hermanos que han colocado sus peticiones. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Infinitamente gracias te damos, Padre Celestial, por este momento. Seguimos pidiendo por las intenciones de cada uno de nuestros hermanos, por los que están pidiendo por trabajo, por ese cambio de trabajo. Padre amado, tú que todo lo puedes, Señor, escucha la oración de nuestros hermanos. Escucha la oración. Esa petición, Señor, que hay dentro de ellos. Seguimos pidiendo también, mis hermanos, por todos los ancianitos del mundo entero, por los que están jubilados, por los que se encuentran solos, vacíos, en una casa, en un cuarto, en donde no tienen con quién platicar. Que Dios Todopoderoso los acompañe en esos momentos de tristeza y de soledad. Pedimos también, mis hermanos, por todas las familias del mundo entero, por nuestros hijos, por esa conversión tan anhelada
de nosotros como padres. Seguimos también pidiendo, porque Señor, en este momento estamos colocando todas esas intenciones que llegan a nuestra vida a través de un mensaje en donde piden oración por salud. Gracias. Gracias, Nubia Mamián, que el Señor la bendiga, que se suscribió a YouTube. Ya tenemos otro suscriptor más. Y si no se han suscrito, suscríbanse, ¿verdad? Al terminar el video, ahí está la página de YouTube, ¿verdad? Para que se suscriban y lleguemos a esos 1,000 suscriptores. Sabemos que es una página en donde nosotros, prácticamente es católica, ¿verdad? En donde nosotros pues rezamos el rosario, la coronilla, y queremos hacer muchas cosas más también, mis hermanos, mostrar. Por ejemplo, yo vivo acá en Boston, mostrar las iglesias, ¿verdad? Esos lugares bonitos en donde ustedes puedan también conocer, ¿verdad? Y un día, Dios mediante, puedan venir acá, ¿verdad? A visitar la ciudad de Boston o alguna otra ciudad de Estados Unidos. No importa, pero hay que hacer crecer, como dicen, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos hermanos separados que necesitamos también que vuelvan a la casa del Señor y que tenemos que orar por ellos, por esa conversión. Hay tantos hermanos que a veces, mis hermanos, valga la redundancia, se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez aquel hermano lo vio mal, porque estaba en un grupo, ya sea de oración o otra clase de grupo, y hubieron problemas y deciden salirse. Y viene un hermano separado y lo pesca, como decimos, y se lo lleva. Pues vamos a orar por ello. Oremos por los grupos de oración, que en cada grupo de oración el centro sea siempre, siempre Cristo Jesús, y no nosotros, mis hermanos, porque nosotros no valemos nada. Nosotros no somos nada. El centro siempre tiene que ser Cristo Jesús. Y si no es Él el centro, entonces, mis hermanos, hay que revisar nuestro interior. Hay que ver hasta dónde está nuestro ego, nuestro yo, ¿verdad? Que queremos ser el yoyito. Nosotros el yo, y que a nosotros nos alaben cuando nosotros no somos nada. Si nosotros lo que tenemos que hacer es alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor. Seguimos colocando las intenciones de nuestros hermanos. Queremos colocar a don Efraín Pérez o Efral
esperes, no sé. Confío yo en ti, Jesús. Dice, ten misericordia de nosotros porque no sabemos lo que hacemos. Así es. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, mis hermanos, porque muchas veces ofendemos a nuestro Señor con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con ver mal a nuestro hermano, por sentirle envidia, porque él sabe más que yo. Es triste, pero es una realidad, mis hermanos. Es una realidad. Por lo tanto, tenemos cada día que mirar nuestro interior. ¿Qué es lo que reflejamos? Como vernos en un espejo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Será que el Señor, yo le soy agradable con esa actitud que tengo ante mis compañeros del grupo? ¿Será que mi mirada es una mirada llena de amor para mis hermanos? ¿Qué hay dentro de nosotros? Porque esa mirada que tú le haces a Cristo Jesús es la misma mirada que tendríamos que hacerle a nuestro hermano. Pero hay un momento que se nos subió a la cabeza que nosotros somos más que el que está a la par, cuando no es así. Cuando lo que tenemos que hacer es agachar nuestra cabeza, humillarnos ante nuestro Señor y decirle, Señor, quiero servirte, pero enséñame cómo. Pidámosle al Padre por todos los grupos de oración, grupos de canto, grupos de asamblea, que reine la paz y que salga la envidia, el egoísmo, la ira, la soberbia, todos esos pecados capitales que muchas veces, mis hermanos, los andamos cargando dentro de nuestro corazón y no nos gusta también que nos lo hagan ver. Pidámosle al Padre que sea Él el que a través de su misericordia mire nuestro interior y nos diga, esto está bien, me alegra, o esto no me agrada. Tienes que cambiarlo. Amén. Y también a través de esta última decena, queremos darle gracias a Dios por este momento. Gracias, Señor, por ese encuentro personal que nosotros tenemos contigo, Señor, a esta hora. Es la hora en donde nosotros, hermanos, nos reunimos con el amado. Es la hora en que Él está aquí junto a nosotros, contigo, ahí, con tu familia, con tus hijos, con tus padres. Es la hora en que Jesús expiró, mis hermanos. Y cuando Él abrió sus brazos, dice, fue por amor. Que ese amor de Cristo Jesús sea derramado en este instante sobre cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor los bendiga grande y poderosamente. Que los lave con su sangre, que los bañe con su amor, que los derrita completamente con ese calor, con ese abrazo de Cristo Jesús. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Sientan ese abrazo, mis hermanos.
de nuestro Señor. Los abraza. Y reposa su hombro sobre ustedes. Y sobre esta pecadora. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por llorar junto a nosotros, por ese dolor que hay en nuestro corazón. Gracias por consolarnos. Reciban el amor de Jesús, mis hermanos. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, qué maravilloso es el amor de nuestro Señor. Hay momentos en que cuando Jesús te toma, te abraza y te ama, es incontrolable las lágrimas, pero son lágrimas de amor, de felicidad, lágrimas en el que no decimos, Señor, no merecemos tanto amor, pero Él es maravilloso, maravilloso. Felicidades, novia. Y Alberto Sánchez, en este día maravilloso de su cumpleaños, el Señor tenía algo especial
para ustedes. Que Dios derrame lluvia de bendiciones. Y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Recuerden que necesitamos esos 1,000 suscriptores. Paz y bien.